Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Parihueleando con Vos. Este, el que es su consultorio de Telemedellín. Aquí usted hace parte de este set por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Ahorita la abrimos para que llame, pregunte, nos cuente también sus experiencias. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín. Y aquí todas las personas de Telemedellín que hacen parte del equipo de Parihueleando con Vos, les damos una muy, muy feliz semana y un caluroso saludo. Andrés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes a nuestras invitadas y muy buenas tardes a ustedes, televidentes. Qué rico que parihuelemos juntos. Hoy tenemos una tarde que a nosotros nos gusta bastante porque es de darles a ustedes herramientas para sacar adelante sus proyectos, no solamente empresariales, yo lo llamo llevarlo un poquito más allá, sus proyectos de vida. No solamente lo de ustedes, sino los de su familia. Y creo que es algo que es bien valioso que tenemos en Parihueleando. Natalia, el viernes aquí estuvimos hablando un poco también sobre esas oportunidades que se le generan a los antioqueños, a los medellinenses, para sacar adelante precisamente sus microempresas. Estuvimos hablando también de las oportunidades para acceder a unos nuevos sistemas de financiación que se dan dentro de la administración municipal. Y hoy, aunque el tema no es absolutamente ligado, sí tiene mucha relación. Y a nosotros, como lo dije anteriormente, nos enorgullece mucho eso, de poder prestar un servicio, no solamente de la consulta telefónica, sino de generarles inquietud, porque hay muchos de estos proyectos de fortalecimientos empresariales, de asociativos dentro de las mismas comunidades que nosotros no conocemos, y qué rico que sea en Parihueleando que les demos a conocer toda esa información. Claro que sí, Andrés. Si usted forma parte de una familiaempresa, de una microempresa, si tiene alguien conocido que forme parte también de una pequeña empresa, pues vea, dígale que llámelo y dígale, prenda Parihueleando con Voz de Telemedellín, porque de verdad aquí va a haber una información que les va a servir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de empresas solidarias, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a ver cómo varias empresas forman unas redes para empezar a comercializar y salir adelante. Estas empresas principalmente del sector moda y textil. También vamos a hablar de cómo la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín y la Corporación Interactuar unen sus esfuerzos para dar empuje a estas que se llaman unidades productivas asociativas, lo que antes conocíamos como empresas asociativas. Entonces vamos a ver cómo es que la gente se une, une fuerzas, teje redes para crear mejores ecosistemas. Es como también cuando se hablaba antes de hacer clusters de trabajo, pero ya en las comunas. Entonces, es por esto que tenemos varias invitadas en el día de hoy. La primera voy a saludar a Marta Cañas. Ella es empresaria, directora ejecutiva del Instituto Psicoeducativo de Colombia, IPSICOL. Administradora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia. Marta, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la invitación. A todos, muy rico que estén en el programa y que escuchen todo lo que tenemos para contarles el día de hoy. Sí, señora, porque usted tiene una historia muy bonita y así como su historia, pues todo este proyecto que vamos a mostrar pues puede ser parte de la historia de ustedes, nuestros televidentes de Parihueleando con Vos, y para que nos ayude a hacer realidad todos esos sueños, pues nos va a contar Patricia Fuel, directora de Inversionistas Sociales de la Corporación Interactuar. Ella es economista industrial de la Universidad de Medellín, con más de 17 años de experiencia en emprendimiento y desarrollo empresarial. Ella se ha desempeñado en el área financiera con proyectos de microfinanzas, y aquí hago el énfasis, microfinanzas, que es la financiación de muy pocos montos de dinero, y eso yo no sabía, pues le cuento que todo eso nos lo va a explicar ahorita, y nuevas fuentes de financiación para empresas recientes. Entonces creo que por ahí es la cosa, ahí vamos a empezar, como que empresas recientes y con esas microfinanzas. Bienvenida a Parihueleando con Vos. Un cordial saludo a todos ustedes y a quienes nos ven desde sus casas. Muchas gracias por la invitación. Patricia, empecemos como por la pregunta raíz, que es una unidad productiva asociativa. Bueno, lo que se conoce como UPA o unidad productiva asociativa
significa que cuando voy a conformar una empresa, no lo hago solo, sino que mínimo 3 personas, pero por lo general muchas más, se ponen de acuerdo en un objetivo común, se trazan que quieren trabajar conjuntamente y que cuando esa empresa tenga utilidades, tenga rendimientos, se van a reinvertir en beneficio de todos los que hacen parte de esa empresa. Es una tipología de empresas que nos presenta la economía social y solidaria, donde normalmente son fundaciones, corporaciones, ONGs, mutuales, cooperativas, precooperativas, y a partir de eso tienen unas particularidades distintas a las de una empresa tradicional, de una empresa SAS, por ejemplo, porque aquí trasciende ese objetivo financiero, es que todos progresen y que en la medida en que van creciendo, todos sus asociados van creciendo también. Y para que lo vamos poniendo en práctica, vamos a ver cómo una de esas empresas de aquí de la ciudad de Medellín, que está dentro de este proceso, pues también hizo historia o está haciendo historia. Y le cuento que es algo muy bonito, está trabajando no solamente en el sector productivo como tal, realmente la razón de ellos es la resocialización de adolescentes en la ciudad de Medellín. Entonces cuéntenos un poquito sobre esos 39 años de historia de Ipsicol. Ipsicol es una fundación sin ánimo de lucro. Su fundador, representante legal, es el padre Alberto Gómez Suárez, a quien le envío un saludo, sé que nos está viendo. Hemos venido trabajando por la familia, la sociedad, la empresa. Vamos a ajustar casi 40 años de servicio a la comunidad de manera ininterrumpida. Y en estos momentos el proyecto que presentamos ante el municipio de Medellín y ante Interactuar fue un proyecto de fortalecimiento en uno de nuestros centros de atención a los adolescentes. Tenemos varios en la ciudad, incluso en estos momentos estamos en la ciudad de Bogotá y próximamente en otras ciudades desarrollando proyectos con adolescentes y diferentes tipos de proyectos, habitantes de calle, radio comunitaria, proyectos con comunidad en diferentes áreas. Pero específicamente en el que vamos a trabajar o en el que venimos trabajando es el del Centro de Internamiento Preventivo La Acogida, que es un proyecto que tiene más de 100 muchachos adolescentes en conflicto con la ley, un proyecto que apoya el municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Ipsicol, y que es supervisado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, la idea de la alcaldía y de la Corporación Interactuar es que ustedes se empiecen a asociar y a tejer esas redes. Si usted tiene una pequeña empresa, una famiempresa, pues póngale mucha atención a la información, pero queremos que ustedes nos llamen y les pregunten a nuestras invitadas del día de hoy. Les recordamos nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Patricia, ¿por qué la alcaldía tiene que, y ustedes tienen que crear esta estrategia? Permítame recordarles también, Interactuar es lo que antes conocíamos como Actuar Famiempresas. Muchos de nosotros nos acordamos de Actuar Famiempresas, pues ellos en sus 34 años quisieron hacer hace 6 años una reingeniería y por eso es que se llaman ahora Corporación Interactuar. Patricia, ahora sí con la pregunta. Muchas gracias por ese contexto, Natalia. Bueno, la Alcaldía de Medellín presenta varias soluciones para emprender, para fortalecerse, para consolidarse como empresa, porque en el mundo globalizado que hoy tenemos hay mucha competencia, hay muchas cosas que afectan ese crecimiento y esa consolidación de las empresas, entonces tiene varias estrategias. Dentro de esas está el proyecto de fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas, más conocido como UPAs, y además la creación de redes empresariales. Ahí hay dos líneas de trabajo, pero que tienen en común colaborar entre empresas, colaborar entre personas, generar lazos de confianza. En Medellín incluso tenemos mucha costumbre, un dicho muy popular que dice que ni sociedades ni con la cobija, de mucho individualismo. La invitación es que para poder atender los desafíos que nos presenta hoy el mercado necesitamos trabajar juntos. De pronto nos demoramos un poquito más, pero con seguridad vamos a llegar más lejos y vamos a trascender si complementamos las fortalezas y los conocimientos que se tienen entre las personas cuando montan una unidad productiva asociativa y entre las empresas cuando se juntan, conservando su independencia para llegar más fácil a mercados, conseguir proveedores a menores costos, complementarse en muchos conocimientos, en recursos, en tecnología. Entonces, juntos es mejor. Esos serían los desafíos, la consecución de tecnología, la consecución de recursos y proveedores. Y en general, conseguir abaratar los costos
incrementar las probabilidades de éxito cuando no vamos solitos, cuando son empresas pequeñas, pero si nos juntamos 4 o 6, pues entonces podemos hacer muchas cosas conjuntas que de manera independiente sería mucho más difícil, o algunas de ellas ni siquiera las podría hacer una sola empresa. Bueno, vamos a hacer aquí esas dinámicas que tanto nos gustan, Natalia. ¿Qué tal si empezamos con lo que hace práctico el fortalecimiento que recibe esta empresa Ipsicol y luego que sea Patricia la que nos explique el paso a paso del fortalecimiento? Porque yo le cuento que esto suena un poquito más complejo, pero realmente hay que explicarle a nuestros televidentes que no, que es que ellos también pueden acceder a todo esto, claro, así como lo hace Marta con Ipsicol. Entonces, ustedes están en un proceso de fortalecimiento. ¿Qué es lo que reciben ustedes en este momento de interactuar en el proyecto que están? En el Centro de Internamiento Preventivo de la Acogida tenemos la línea educativa para los adolescentes. Desarrollamos diferentes tipos de talleres, talleres de arte, música, recreación, y uno de ellos es el taller de panadería para los adolescentes. La panadería la estábamos ejecutando solo para consumo interno de los adolescentes al interior del programa. Lo que nos ayuda en estos momentos a interactuar, en lo que nos está ayudando, es en el fortalecimiento de la panadería. De tal manera que podamos, en un futuro no muy lejano, con la ayuda de ellos, yo lo veo ya muy cercano, empezar a sacar productos que se vendan, productos de panadería que se vendan con el código INVIMA, con todo lo que tiene que ver con salud, la reglamentación INVIMA, para empezar a vender refrigerios o productos de panadería a los diferentes entes que tenemos en el medio. Empresas como nosotros, instituciones que nos compren ese refrigerio. ¿Por qué? Varias razones. Una es porque la panadería nos permite educar a los adolescentes, hacer una formación en el preempleo para ellos. Segundo, porque nos permite que de una u otra manera ellos comiencen sus prácticas restaurativas hacia la sociedad. Y adicionalmente tenemos al interior de los programas muchos adolescentes que son padres de familia. Queremos impactar a esos adolescentes, no como el superempleo, pero sí el empleo que va a ser formal al salir de la institución y que puedan recibir alguna ayuda económica al interior del programa, que es algo que preocupa mucho a los adolescentes. Yo estoy acá adentro, mi familia está afuera pasando necesidades, ¿cómo desde el interior del centro puedo apoyar a mi familia? Entonces, Interactuar llega con una asesoría técnica a la panadería, donde nos va a permitir que los productos estén estandarizados, que cuenten con todas las calidades necesarias para entregarlas al público y que adicionalmente podamos entregarlos sin ningún problema a la comunidad. Muy bien, estamos parihueleando con vos. Miren qué tan bonito, estamos hablando cómo se teje la estrategia desde Interactuar y desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, pero también estamos viendo el ejemplo de cómo de verdad estas personas están trabajando y están mejorando nuestra sociedad. Continuamos en Parihueleando con vos, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Seguimos parihueleando con vos, hablando de unidades productivas asociativas, un proyecto entre la Corporación Interactuar y la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Desarrollo Económico de nuestra ciudad. Ahorita vamos a profundizar mucho más eso, porque es de las cosas que nos enorgullece. Hoy hemos hablado mucho de lo que nos enorgullece y es precisamente estas alianzas público-privadas que se dan, pero lo vamos a dejar para más adelante porque en este momento la prioridad son nuestros televidentes, como Sol Maritza Álvarez, que nos llama de Envigado, parihueleando con vos. Buenas tardes. Maritza, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Mira, es que yo tengo una unidad productiva de arepas. Sí. Entonces yo quisiera saber, para el fortalecimiento de mi empresa, ¿cómo hago? Quiero saber si ustedes... Sol, discúlpanos, no te estamos escuchando. Tú, por favor, nos puedes hablar un poco más duro. Gracias, más fuerte, gracias. Dale. Gracias, mira, es para el fortalecimiento de mi empresa, que son arepas con semillas. Entonces yo quisiera saber si ustedes ayudan con, si hay fortalecimiento económico para uno.
¿Qué empresa tiene, Sol Maritza? Arepas con semillas. Listo, bueno. Sí, señora. Maritza, muchas gracias y ojalá pues se le pueda resolver la inquietud aquí y sino que le den alguna orientación para ver a dónde debemos acudir. Un abrazo muy fuerte de parte de nuestro equipo. Patricia. Sol Maritza, el proyecto que estamos compartiéndoles hoy, que es fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas y creación de redes empresariales, es de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. Por lo tanto, son recursos que priorizaron los ciudadanos del municipio de Medellín. No abarcaría en este caso porque entendí que la señora está ubicada en Envigado. Sin embargo, le invito a revisar desde la Alcaldía de Envigado otras alternativas que se estén ofreciendo en su Secretaría de Desarrollo Económico o acudir a la Corporación Interactuar, que nosotros tenemos operación nacional, incluida entonces obviamente en Envigado, puede comunicarse al 450-8888 o visitar nuestra página web www.interactuar.org.co. Y con seguridad allá, no este programa que le estamos contando hoy, pero pues le podemos facilitar algunas otras herramientas e instrumentos y financiación, que es lo que le comprendo que está requiriendo para su microempresa. Y para aprovechar la llamada de Sol Maritza, aunque ella esté en Envigado, las otras personas que estén en Medellín y quieran participar en la convocatoria el próximo año, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, ya en este año estamos acompañando entonces 34 empresas, 22 en unidades productivas asociativas y 12 en redes empresariales. A principio de cada año las comunidades a través del esquema de presupuesto participativo priorizan en qué requieren, qué necesidades tienen, cuáles son sus priorizaciones. De la mano de la Alcaldía de Medellín, el año entrante se definirán para qué comunas, cuáles son las necesidades que priorizaron. Entonces, pues habría que esperar qué pasa en el primer trimestre del próximo año para definir en comunidad, de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico, qué comunidades y qué programas quedaron priorizados. Entonces, estar muy atentos a los llamados que hace la Alcaldía de Medellín cuando los invitan a ser partícipes, a votar y a las mesas de trabajo donde indican estas priorizaciones. Bueno, y para que sigamos también con la historia que nos estaba contando Marta, les voy a hacer muy rápidamente contexto. Ipsicol, pues para quienes apenas están llegando a la audiencia y nos puedan entender toda la historia que les estamos contando. Ipsicol es una fundación sin ánimo de lucro encargada de trabajar con jóvenes y con poblaciones vulnerables de nuestra ciudad y en algunos casos del resto del país. Estamos hablando ahora de Medellín. Con estos jóvenes que son población vulnerable por las características sociales que tienen, ellos están trabajando en un proyecto que tiene dentro de Ipsicol y es una panadería. Entonces aquí ya retomamos la pregunta. Ustedes están dentro del proceso de fortalecimiento con Interactuar. En fortalecimiento ustedes los van asesorando durante diferentes horas. Ya han avanzado en eso. ¿Qué pasa cuando estos jóvenes abandonan Ipsicol, que ya ellos recuperan su libertad? ¿Y qué pasa con la panadería? ¿Ustedes tienen que volver a iniciar los procesos o los han ayudado en eso particularmente desde el área de fortalecimiento? Bueno, primero te hago una corrección y es que los muchachos no están trabajando. En estos momentos se están haciendo partícipes de la panadería como un proyecto productivo para ellos mismos. Ahora, sí tenemos el problema dentro del programa, este se desarrolla durante 4 meses, máximo un mes más, es decir, 5 meses. Sin embargo, en cualquier momento del proceso, el juez puede determinar que cesa la medida o que se cambia. Entonces, el adolescente puede salir al primer mes, como puede salir hasta el cuarto o quinto mes. Cuando el adolescente que ha estado en todo el proceso de panadería se va, pues nosotros lo que esperamos es que haya aprendido lo suficiente para que lleve ese conocimiento a su barrio, a su familia y pueda hacerlo laboralmente productivo. Sí deja, digámoslo entre comillas, abandonado el proceso y a la persona encargada de la panadería le toca iniciar a enseñarle a otro adolescente cómo se hacen los procesos en la panadería. De ahí que el proceso de fortalecimiento nos ha facilitado empezar a estandarizar o normalizar todos los procesos para que el adolescente que ingrese nuevo ya tenga un manual, un documento que leer y le sea mucho más fácil empezar a estar y a capacitarse en la panadería. Bien, tenemos la segunda llamada de nuestro día de hoy en Parihueleando con Vos. Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, amigo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para usted, un saludo muy especial para Andy, un saludo muy especial para todos mis colegas de Medellín. Antes de opinar, después de Matías, voy a dar una siguiente noticia.
estar pendiente de Medellín, porque yo más allá, entonces ya comienzo los pasos para la cirugía, tanto el brazo, tanto en el pie. ¡Ay, excelente noticia! Sí. ¿Cuándo estuviste en el programa con nosotros? Adelanta. Sí, llaman a excelente noticia, entonces ya va a comenzar todo el tratamiento para el paso de la cirugía. Yo pienso que los jóvenes hoy en día luchamos por la meta y los sueños ahí adelante. ¿Qué estrategia tiene la empresa en todas las empresas para que los jóvenes también puedan participar? Puede ser con discapacidad, ya pues con síndrome de A, otros jóvenes también que no tienen una enfermedad. ¿Qué estrategia tiene para que esos jóvenes entren a esos programas de empresas para obtener un futuro mejor y una mejor calidad de vida para todos? Muchas gracias y saludos a todos mis pueblos que me dicen y estoy a todos un abrazo. Gracias a ti, Jefferson. Muchísimas gracias por contarnos esta excelente noticia. Un abrazo. Bueno, cuéntanos la respuesta para Jefferson. ¿Qué van a hacer para estos jóvenes y sobre todo para la comunidad que tiene alguna discapacidad? Bueno, pues desde la Alcaldía de Medellín, en alianza también con Interactuar, tenemos un proyecto hermoso que se llama Cuidadores con la Secretaría de Inclusión, donde le ayudamos a generar ingreso a las personas que tienen a cargo un familiar que tiene alguna situación de discapacidad para que pueda generar ingresos desde su casa y siga atendiendo a esta persona. Eso aplica para municipio de Medellín. Si está por fuera del municipio de Medellín, le invito nuevamente a comunicarse con Interactuar. En Santa Fe de Antioquia, en todo el departamento, tenemos cobertura 450-8888, si está por fuera de Medellín. Si está en el municipio de Medellín, estar muy pendiente de la convocatoria del programa Cuidadores. Cada año sale y hace muchos años ya Interactuar los viene acompañando en la ejecución de este bonito proyecto. Bueno, en este momento vamos a irnos a unos mensajes institucionales, pero no podemos quedarnos sin agradecerle su participación en Pariboleando con Vos, a Marta, a ustedes mucho éxito, no solamente dentro del sector empresarial que quieren desempeñarse, sino dentro de la fundación. Es un proyecto muy bonito, un proyecto que hacen con estos jóvenes y de verdad que un aplauso también fuerte de nuestra parte por todo lo que están haciendo por nuestra ciudad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes no se muevan de sus televisores, que ya seguimos Pariboleando con Vos. Y continuamos Pariboleando con Vos. Estamos transmitiendo en directo desde el Canal Parque Telemedellín y hoy estamos hablando de unidades productivas asociativas. Hemos estado hablando con Patricia Fuel, directora de Inversiones Sociales, y en este momento se une a nuestra mesa de Pariboleando con Vos María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. Secretaria, muy buenas tardes, Pariboleando con Vos. Muy buenas tardes, muchas gracias como siempre por este espacio y muy contentos de poder compartir con todos los televidentes este tipo de proyectos que impulsa la Alcaldía de Medellín. Bueno, secretaria, yo me voy a mover un poquito, voy a aprovechar porque Natalia no ha hecho sino pedir que quede el café, y pariboliar sin café, definitivamente no podemos. Pero entonces yo me voy a mover y le voy a ir preguntando de dónde surgen estas alianzas de lo público y lo privado para sacar adelante todos estos procesos productivos y de fortalecimiento también en la ciudad de Medellín. Bueno, definitivamente en Medellín tiene una particularidad y es que tiene la capacidad de trabajar. Una capacidad muy fuerte de trabajar entre lo público y lo privado. Cuando hablamos de lo público, en este caso estamos hablando de la Alcaldía de Medellín, en particular de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y cuando hablamos de lo privado, entonces por un lado están las empresas de la ciudad, pero por otro lado está la institucionalidad. Esa institucionalidad es muy importante, es una gran apuesta que ha hecho la ciudad a lo largo de muchísimos años y es la que le ha dado creación y fortalecimiento a entidades tan importantes como es el caso de Interactuar, que lleva muchísimos años en la ciudad fortaleciendo empresas, apoyando el desarrollo empresarial, todo lo que tiene que ver con acceso a financiación y que al final lo que busca, al igual que la alcaldía, es más empleo y más desarrollo para la ciudad, en el caso nuestro y en el caso de ellos, pues a nivel nacional.
Secretaria, pero entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron una investigación porque un ciudadano normal piensa, no, la Secretaría siempre va a ir a los empresarios grandes, a los que están consolidados, pero ustedes decidieron invertir un dinero en este proyecto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo investigaron? ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, la Alcaldía de Medellín cuenta con un presupuesto. Ese presupuesto, digamos que tiene diferentes fuentes. Hay unos recursos que son, se llaman recursos ordinarios, y hay otros recursos que son recursos de presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un porcentaje del presupuesto municipal que se destina a proyectos que priorizan las diferentes comunas y corregimientos de nuestra ciudad. En el caso nuestro, para el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico y de este proyecto de economía solidaria, que es del que estamos hablando hoy, las diferentes comisiones económicas en la ciudad, estamos hablando de comunas y corregimientos de Medellín, priorizaron. Algunas de ellas priorizaron recursos para consolidación y fortalecimiento de redes o de unidades productivas asociativas, que ahorita lo explicaba muy bien Patricia, UPAs. Entonces, esos recursos vienen de esa fuente que es presupuesto participativo, y lo que hace la Secretaría es, pues, de la mano de la institucionalidad de la ciudad, establecer proyectos conjuntos para llegar a las diferentes comunidades con estos proyectos de fortalecimiento o consolidación empresarial. Bueno, ya tenemos llamada telefónica desde Andalucía. Nos llama Luis Varelas. Luis, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Luis? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, tomando cafecito. ¿Usted nos está acompañando con alguna cosa o no? ¿Qué está tomando? Pues, hombre, qué bien. ¿Qué? ¿Cafecito, chocolate, agua panelita? ¿Qué está tomando? Hombre, no, en este momento no estoy tomando nada, ¿cierto? Sí. Pero antójese. Yo acompaño a ustedes ahí en la toma de ustedes. Bueno, señor, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? ¿Qué nos quiere preguntar? Es, yo conversé con la niña enseguida, ¿cierto? Bueno, primero que todo, oí hablar sobre acompañamiento a los inválidos, ¿no? Sí, ¿aló? Adelante, cuente. Sí, lo estamos escuchando. Sí. Oí hablar sobre acompañamientos a inválidos. ¿Pero usted nos va a contar o está preguntando que cuál es, bueno, el acompañamiento que le hacen a las personas con alguna discapacidad? ¿En qué consiste la ayuda para estas personas para trabajar en casa? Muy bien. Bueno, vamos a ver si le podemos responder, pero en realidad, don Luis, ese no es el programa que estamos trabajando hoy, porque estamos hablando de microempresas, de pequeñas empresas, y especialmente del programa Unidades Productivas Asociativas de la Corporación Interactuar y de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. Gracias por llamarnos. ¿Ustedes tienen alguna respuesta para él? Lo que le podríamos decir es que le tomamos los datos y lo conectamos con la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín y evaluamos su caso puntual para que lo puedan acompañar, si es el caso, le entreguen la información. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué tal si continuamos? Porque en el segmento anterior con Patricia estábamos hablando de un proceso que era fortalecimiento, y después del fortalecimiento sigue una segunda etapa. ¿Qué pasa después de que ustedes ya han dado toda esta asesoría de 34 horas de fortalecimiento? ¿Qué hacen ustedes con estas empresas? Bueno, para el caso de las UPAs, Unidades Productivas Asociativas, tenemos fortalecimiento y consolidación. Eso depende del nivel de desarrollo que tenga la empresa. Cuando se postula, se le hace un diagnóstico y se identifica, y también de lo que priorizan las comunidades, como lo explicaba ahora la secretaria. Para este año, o se inscribieron en fortalecimiento o en consolidación. Quienes este año hayan hecho fortalecimiento, el próximo año, si lo priorizan desde la comunidad, si la alcaldía de la mano elige que ese es uno de los temas a tratar, entonces podrían pasar a consolidación. Una empresa tiene bastantes dificultades y desafíos que sortear para que pueda salir adelante. Entonces, no son procesos de largo aliento, que ahí vale la pena rescatar lo importante de esta estrategia. O sea, no es una intervención de corto plazo, le di 3 horas, 4 horas y se acabó. Recordemos que estamos dando 34 horas por empresa de asesoría, de acompañamiento en distintos temas, en la parte técnica, en la parte comercial, para que tenga muchas más probabilidades de éxito. Y además, muchas de esas venían el año pasado de otro proceso de intervención y tendrían la posibilidad de estar, si están en fortalecimiento, en consolidación. Las que ya están en consolidación, esa ya es la última etapa del proceso. La idea es que quedan con bases tan fuertes que ya son capaces solitas de seguir adelante con todo lo que aprendieron bien juiciosas este año.
Secretaria, yo quería saber algo que de pronto muchas personas se pueden estar, es una pregunta que se pueden estar haciendo, ¿cómo escogieron las comunas? ¿Cómo escogieron las empresas que están trabajando en este momento en este proyecto? Bueno, las comunas, como les contaba ahorita, son priorizadas directamente por las comisiones económicas de presupuesto participativo. Cada comuna es quien elige, quiero como comisión económica invertir estos recursos de presupuesto participativo en el proceso de fortalecimiento y consolidación, ¿cierto? La misma comuna es quien lo prioriza. Y ya al interior de la comuna, ya de la mano con Interactuar, vamos al territorio a hacer convocatorias de quienes se quieren presentar. Entonces, ya con unos requisitos preestablecidos en conjunto, definimos cuáles son esos requisitos. Entonces, que pertenezca a la comuna, que tenga ciertas características y ya ellos son quienes se presentan. Ya ese proceso, digamos que ya lo pasamos. En este momento, en lo que estamos es, como decía ahorita Patricia, es en esa formación, tanto para fortalecimiento y ya para consolidación. Y lo que esperamos y digamos que es también lo interesante del ecosistema de emprendimiento de Medellín es que cuando una empresa entra, también tiene la posibilidad de pasar a otros procesos y a otras instituciones de la ciudad. Entonces, no, digamos que no queremos que se queden ahí ya, sino que puedan hacer parte de otros procesos en otro momento. Pero lo ideal, como decía Patri, es, bueno, ya pasaron por el proceso de consolidación, listo, estoy listo para seguir adelante y para sortear esos desafíos del mercado y para seguir creciendo como empresario. ¿Cuáles son los otros procesos a los que podrían seguir? ¿Cuáles son los otros procesos, niveles, digámoslo así, que pueden seguir en la Secretaría de Desarrollo Económico? Bueno, digamos que desde la Secretaría de Desarrollo Económico nosotros tenemos procesos para la creación de empresa, para el fortalecimiento empresarial, tenemos incubación, tenemos también para consolidación, aceleración empresarial, tenemos formalización empresarial también. Y en general en la ciudad hay muchas instituciones que se dedican a eso. Interactuar es una de ellas, pero también tenemos a Créame, está Pro Antioquia, está la misma Andy como gremio, Fenalco también como gremio, tenemos la Universidad de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, el CTA, entre muchas otras instituciones que, como les decía ahorita, llevan muchos años fortaleciéndose y ha sido una apuesta de Medellín diferente a otras regiones, diferente a otras ciudades, que le da ese valor agregado, ese plus adicional a la ciudad y sobre todo a los emprendedores y a los empresarios. Patricia, a lo largo del programa hemos dejado en claro que este es un proyecto que derivado de presupuesto participativo, es decir, son ustedes, los ciudadanos, los que deciden si en su comuna les interesa priorizar esos recursos para que puedan ser parte de este proceso. Pero eso quiere decir que están interesados, los priorizan, no tienen que cumplir con ningún requisito de esas empresas o tendrían que tener alguna base, que es lo mínimo que deben tener ellos como empresarios para poder pertenecer o solamente ser parte, pues haberlo priorizado dentro de su presupuesto participativo. No, claro que sí hay requisitos en el caso de las UPAs donde estamos atendiendo 22, además de pertenecer al barrio, a la comuna donde se priorizaron los recursos, es que sean asociativas. O sea, por ejemplo, en ese caso no puede ser una empresa con ánimo de lucro, SAS, sino que tienen que ser mínimo 3 socios y que su forma jurídica sea corporación, fundación, precooperativa, o sea, que haya una base social donde esos asociados están luchando todos por un bien común. En el caso de redes empresariales, por ejemplo, sí se podía hacer. Empresas común y corriente, tuvimos la convocatoria abierta y se difundió por los distintos medios de comunicación de la ciudad, de la alcaldía, de Interactuar, y quienes veían que cumplían con los requisitos podían postularse. Allí las empresas son con ánimo de lucro, pero buscamos que esas empresas se junten en grupos de 6, logramos hacer para la Comuna 3 y para la Comuna 12, y que juntos puedan llegar a más mercados, puedan ser más competitivos y puedan compartir cosas que les hagan ser mejores. Desde la Secretaría de Desarrollo, ¿ustedes a dónde quieren que Medellín se encamine más? ¿Hacia el turismo, al sistema moda, hacia los corregimientos con la agricultura, para que impulsemos mucho el desarrollo y la economía de nuestra ciudad? Bueno, desde la Secretaría, como Secretaría, nosotros tenemos 3 subsecretarías. La Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento Empresarial,
que es genérica para todos, digamos, para cualquier tipo de población y en general para toda la ciudad. Y tenemos dos específicas, una que es turismo y otra que es desarrollo rural. Ahí ya, digamos, un primer mensaje, el Consejo de la Ciudad y la Alcaldía de Medellín en cuanto a qué nos enfocamos. Sin embargo, nosotros también trabajamos en las apuestas productivas de ciudad. Acá estamos hablando de una estrategia clúster que lleva en la ciudad más de 10 años, pero además este último año hicimos un ejercicio de la mano de la Cámara de Comercio de Medellín donde definimos cuáles eran esas áreas prioritarias para la ciudad. Entonces ahí encontramos 5 áreas dinamizadoras donde encontramos región emprendedora, eso es muy importante porque empieza a aparecer en las apuestas estratégicas de la ciudad. Y que obedece a esa inversión y a ese creer en el emprendedor de Medellín. Entonces, región emprendedora, región inteligente, territorio verde y sostenible, medicina avanzada de bienestar y industria inclusiva y sostenible. En la industria acá hay algo muy importante y pues una de esas áreas ahí se encuentra todo el tema textil confección que es muy importante en nuestra ciudad, pero es muy importante resaltar que la industria para el caso de Medellín representa todavía el 20% del Producto Interno Bruto de nuestra ciudad y el 20% del empleo de nuestra ciudad y que en su mayoría es empleo formal. Hablamos también de unas áreas de oportunidad que son las industrias creativas y viene una tendencia muy importante en los últimos años alineada con sobre todo con los jóvenes de las industrias creativas y dos áreas de fortalecimiento que son el turismo y el comercio. Entonces ese digamos que es el mapa completo de lo que tenemos como ciudad dándole un enfoque principal a esas áreas dinamizadoras. Eso se lo preguntaba porque creo que le podemos dar luces a las personas que nos están viendo y están creando empresas en este momento para que se pongan como en alineación con ustedes, con la alcaldía para desarrollar empresas. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Parihueleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy estamos hablando de unidades productivas asociativas y es un proyecto que se desarrolla conjuntamente entre la Corporación Interactuar y la Alcaldía de Medellín, específicamente mediante la Secretaría de Desarrollo Económico. Como nos gusta ser tangibles y contar desde la práctica cómo se están desarrollando estos proyectos, hablemos de los casos de la Comuna 3 Manrique y la Comuna 6 12 de Octubre. ¿Qué están trabajando con ellos? Que fueron los que este año priorizaron esos recursos por medio de presupuesto participativo. Pero antes de responder, les recuerdo, ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033 si quieren parihuelear con nosotros y aprovechar estas invitadas. Andrés, pues es un proyecto muy bonito en el tema de redes, son empresas independientes que se juntan para hacer cosas conjuntamente, de manera colaborativa. Aquí tenemos 12 empresas, de las cuales 10 pertenecen al sector textil confección. Sin embargo, no necesariamente son competencia porque tenemos confección de ropa interior, confección de ropa infantil, para bebé, para adulto, deportiva y de moda. Entonces, ¿qué hacen? Que cuando se están juntando y muchos insumos que son transversales a todas las empresas, independiente de cuál sea el tipo de ropa que fabriquen, el hilo, las máquinas, mucho personal podría estar compartido, por ejemplo. Entonces, en la medida en que trabajan juntos y empezamos a generar lazos de confianza, ellos pueden encontrar cosas muy óptimas, como por ejemplo, ir a una feria donde de manera independiente una de ellas no podría asumir los costos del stand, pero si se juntan entre 4, entre 6 o incluso las 10, pueden hacer mejores negociaciones, pueden conseguir entonces entre todos el piso o el stand que están necesitando o hacer un viaje de una gira comercial. Hace un par de semanas tuvimos con ellos una pasarela de modas donde, por ejemplo, muchas de ellas nunca habían tenido
una pasarela de modas. Inicialmente, el objetivo principal no era comercializar, sino que empezaran a despegar en otras estrategias que ellos tienen para ofrecer sus productos. Muchas de ellas todavía no tienen una estrategia de venta, sino que les compran, o del voz a voz, o de los catálogos. Y a partir de ahí, además, fue algo muy curioso, y es, mira, cuando no tenemos los suficientes recursos, porque siempre serán limitados, ¿cómo activamos la creatividad? Y entonces los modelos fueron los hijos, los sobrinos, ellos mismos, la tía, que botaron la pena y se pusieron a desfilar, y fue muy bonito cómo podían empoderarse, y ellos mismos dijeron, nos le medimos y vamos a desfilar nuestros propios productos, a exhibirlos. Tenemos varias actividades desarrolladas para que cada vez boten más el miedo, para que desarrollemos otras estrategias, y finalmente tendremos nuevamente una pasarela que ya será de otro nivel, donde sí esperamos cerrar negocios muy importantes. Están todavía en etapa de calentamiento y de entrenamiento de todo este tema de cómo vender más específicamente. Las otras dos, si bien no son de textil, confección y moda, pues están apalancándose en muchas cosas donde los proveedores son siempre necesarios en una empresa, aunque no necesariamente sea para el tema textil. La otra es una agencia de viajes y el otro hace distintas elaboraciones en plástico y en acrílico, donde ya estamos viendo exhibiciones que les puede hacer a las otras compañías, por ejemplo. Andrés, te voy a seguir preguntando por los trabajos en las otras comunas. Yo continúo con la secretaria y le quiero preguntar entonces cuál, para que redondeemos lo que dejamos antes del promo, ¿cuál sería el mensaje para las personas que están empezando o quieren, tienen una idea y quieren ser empresarias? ¿Por dónde se deberían ir? ¿Usted qué les puede decir? Bueno, ahorita hablábamos de cuáles son esas apuestas o cuáles son esas priorizaciones que tenemos como ciudad, porque según el tejido empresarial e institucional se convierten en oportunidades como ciudad. El mensaje para los emprendedores y para aquellas personas que quieran emprender es, pues lo primero, hay que esto y acá interactuar nos puede ayudar un poquito más, pero debe haber un estudio de mercado, debe haber una revisión juiciosa de qué es lo que debo hacer y a qué necesidad debe responder. Y una gran oportunidad es concentrarnos en esas necesidades o en esas problemáticas o en esos retos que tenemos como ciudad. Entonces, ahorita hablábamos de la sostenibilidad como uno de esos temas que son que nos ocupan como ciudad, que están en la agenda de la ciudad, donde hay algunas oportunidades, como por ejemplo, lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, y no es necesariamente construir un carro eléctrico, pero hay muchas cosas asociadas a esta que pueden ser un producto de un emprendedor. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reconversión para mejorar la calidad del aire, reconversión en cuanto a todos los sistemas que tienen las empresas, es una oportunidad. Todas aquellas cosas que nos ocupan hoy la agenda de la ciudad en cuanto al medio ambiente son oportunidad. Definitivamente Medellín es muy fuerte en los temas de confección textil, diseño y moda. Tenemos una institucionalidad, universidades alineadas con esta. Hay muchísimas oportunidades. Patricia, hablando de la red, mencionaba algunos ejemplos. Medellín es muy fuerte en cuanto a ropa interior, en diseño de zapatos, de muchas cosas asociadas a esto. Entonces, también es una oportunidad, pero el mensaje es que no salgan y ya, sino que evalúen muy bien el mercado. Bueno, y es tiempo de recibir nuestra última llamada de este programa, de Lucía Restrepo, del sector de Suramericana. Lucía, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Quiero felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Bueno, escuchando este programa, me entero de las unidades productivas asociativas que están trabajando. Quiero contarles y preguntarles si ustedes tienen contemplado en los programas lo que es el arte y la belleza, lo que es. Está contemplado como las salas de belleza, el arte y la belleza. Lucía, muchas gracias, y ahorita le vamos a complementar, aparte de lo que le respondan ellas, algo porque ustedes también pueden ser partícipes de generar estas necesidades en nuestra ciudad. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte de nosotros, de Parihueleando con vos. ¿Quién va a responderle? Si quiere, Patricia. No teníamos ninguna restricción de sector cuando hicimos la convocatoria. Estaba abierto para todos los tipos, arte, belleza, cultura. De hecho, dentro de las unidades productivas asociativas tenemos muy distintas, como Ipsicol, Fundación Santiago Corazón, tenemos Acción Impro, que es una empresa
cultural, creativa, tenemos también, me escapa ahora, de arte tenemos varias en el sector, por ejemplo, de Poblado, que es Comuna 14, que es una de las comunas que se están atendiendo. Entonces, están bienvenidos todos los sectores, como lo explicó la secretaria, hay estrategias y programas, y dentro de específicamente UPAs no había ninguna restricción, pues que fuera una actividad lícita, legal, pero del resto cualquier sector podía ser apoyado desde que tuviera esa base asociativa. Secretaria, le voy a pedir un favor, para que seamos muy breves, porque ya Natalia va a despedir el programa, le va a dejar el trabajo de sucio, Natalia. No, pero realmente es algo que nosotros debemos reiterar, y es el hecho de que todo esto es posible gracias a que ustedes decidan, de que ustedes como ciudadanos prioricen cómo es ese proceso y en qué épocas del año lo pueden hacer, para que los televidentes estén muy atentos, y si quieren generar, ser parte de todos estos proyectos, pues entonces a participar activamente para priorizar esos recursos. Bueno, esto es un proceso que lidera la Dirección de Planeación del municipio de Medellín con la Secretaría de Participación. La invitación es que todos los ciudadanos participemos en esa priorización. Si bien cada comuna y cada corregimiento tiene una comisión económica y de cada uno de los temas, nosotros como ciudadanos tenemos también la responsabilidad de priorizar esos temas que son más importantes para el desarrollo de nuestra ciudad. Entonces la invitación es a participar, a estar muy pendientes, y está pendiente en este resto de año la priorización de los recursos para el año 2018. Bueno, ¿y dónde encuentras esa información? ¿Hay alguna página? En la página de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co. Bueno, María Fernanda Galeano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Patricia Fuel, muchísimas gracias. Yo me quedo, creo que usted también, Andrés, y todas las personas que estuvimos aquí en Pariboleando con vos. Cuando dicen que la economía de Colombia está acabada, cuando dicen que el país está muy mal, vemos proyectos, vemos proyección de nuestra ciudad. Entonces, es un muy buen inicio de semana, no solo para nuestra ciudad, sino para nuestro país. Un abrazo para todos. Quédese con nosotros con Telemedellín, 20 años con vos.